En la sociedad rural vasca, la casa es más que una estructura física. Es también un establecimiento doméstico presidido por la mujer, cabeza del hogar, y una unidad socioeconómica a la que contribuye cada miembro según sus posibilidades. Todos los miembros de la unidad familiar participan en las labores propias. La mujer, además, cuida y trabaja en el hogar. En Zuberoa, como en todas las demás comunidades vascas, cada casa, habitada o no, tiene su nombre y su tumba en el cementerio, hoy en manos de la familia, y la propiedad exclusiva de tres bienes rituales. Las ropas funerarias conocidas por el nombre de Capuchino A y que las mujeres de Seningrás las han venido utilizando hasta hace tan solo unos 15 años. Y además, una especie de red y un trapo blanco con los que se transportaba el pan sagrado por las casas de Zuberoa. Denetan bazen eta igante oro zel izan emaiten zien ogi benedikatia. Familia batek emaiten zien eta bakotxa beturien igaiten zien. Ordin familia haik ogia eosten zien eta benedikatziate emaiten eta berden boan mezabat emanazten zien etxe haik urte, purgatoioko aimentako. Ogia elizala heltu nun apesak bazien benedizionia egiten zien. Eta geho, bazen, sakristainak ogie partekatzen zien. Parte bat egiten zien xantriantako, ordin behitzen xantria, beste bat sakristainantako, eta beste bat apesantako. Beste arrastakua puxka txipietan, zigarri txipi puxkak, egiten, eta geho, dener partitzen. Eta meza demoan, pedikutik landa igaiten zen, jentena itzenien, zahe batek ilan, zaie, oi haltsui bat, eta banda blu bat ekidan, iaiten zen, eta jenterre emaiten zien. Eta guk haur den moan, ezpeku nien ogi hani jaten, kontenginen jiten zelaik, baino ben habo hartzen genien. Behar zen egin, eta ahuen ezarteko zein hatu behar zen, mena lehenien egiten genien, mena hantia etzina zein hatu gabe jaten genien. Bai? Eta basko eguneko ogi bene ikatia, etxe otan puskabat begiatzen zien. Hoi ez dakit hala denez, bena erraiten zien, ezpeitzen ordian oai bezala hurri kertzaleik eta hola, hurreat nurbaite orten malin bazen, ezartan zien hurren gainen eta omen haik markatzen zien untzen hila, edo hurpien untzen. Pero hay otras tradiciones que no han desaparecido. Aún hoy en aldeas y pueblos pequeños del país, al terminar las faenas y sobre todo en invierno, se reúnen los hombres para hablar de sus problemas y, cómo no, preparar una merienda tradicional. En la Raña de Zuberoa pudimos comprobar cómo preparan la pastecha o talo, como se viene haciendo desde el siglo XVI, dándole forma entre las manos, de la misma manera que lo hacían los pastores de esta parte de Zuberoa. En la sociedad rural vasca, los nombres de las casas establecen la identidad social tanto de la casa como de sus habitantes. En muchos casos, un individuo es más conocido por el nombre de la casa que por su apellido. Esta peculiaridad, que habitualmente permanece invariable a lo largo de la historia, permite identificar con facilidad a los miembros de cada caserío. Pero a veces también provoca equívocos, como los referentes a la antigüedad del edificio al cual se le atribuye normalmente la misma antigüedad que a la unidad económica asentada en su solar desde épocas casi siempre anteriores. El nombre y el solar permanecen unidos sin cambios, mientras que la casa va variando su fisonomía con los tiempos. Egia da, eta bereziki, eskualdun guziek etxetarik hartu dituztela bere izenak. Uste dut guziek edo bederen gehienek. Noizbait izen horiek gelditu dira jendearen, jende izenetan. Jende izena aitatik, haurretara eman delarik. Lehenago, erdiaroan, jende getzuten etxearen izenaz berzerik. Ernaitut izenaz deitura gisa. Zeren izena bateio izena bazuten betidanik edo bederen aspaldion. Baina negia da, etxearen izena ekarri dutela, Frantzian erraiten alda ofizialki irautzaraino. Duela bi mende bakarrik etxetako izena orotan berezida jendearen izenetik. Ordu hartio, paper ofizial guzietan ekarriak ziren Johannes edo Martin holako etxekoa. Irautza hartio.
Las casas más antiguas del país son las conocidas como dorreak. Las torres vascas datan en su mayoría del siglo XII e incluso antes. Un ejemplo espléndido de este estilo es la torre del Conde de Oñate, conocida como Zumeltzegi Dorretxea, construcción del siglo XIV que era habitada por el Conde de Guevara cuando acudía a esta villa. En la Edad Media era necesario un permiso especial para la construcción de estas formidables fortalezas. En el País Vasco continental, un número de estas torres que habían sido construidas ilegalmente fueron destruidas por los ingleses. Esta era una forma de precaución. El país había sufrido enormemente por las disputas entre nobles o parientes mayores que podían siempre refugiarse en sus fortalezas. En Laburdi, por ejemplo, hubo una amarga lucha entre blancos y rojos, seguidores de los respectivos señores de Sempere y Urtubi. Baja Navarra fue asolada alternativamente por las facciones guerreras de los Lux y los Gramont. Hoy, el castillo de Chauz sigue siendo uno de los mejores representantes de esa época. La más sanguinaria de estas pequeñas guerras fue la que enfrentó a oñacinos y gamboinos. Hoy, las casas torre de unos y otros siguen salpicando la geografía vasca. Algunos han querido ver en el actual caserío una derivación de la dorrea. Gallop dice que no es imposible que la casa tradicional vasca estuviese inspirada en las torres. Sin embargo, nadie conoce con exactitud el origen del caserío si entendemos como tal a una unidad de producción familiar asentada en un entorno rural. Únicamente podríamos aclarar esta incógnita si nos refiriéramos al caserío como un determinado tipo de edificio, es decir, una casa de labranza de una determinada zona y que posee unas características arquitectónicas específicas. Entonces, situaríamos su origen aproximadamente hace unos 500 años. Pero la casa tradicional vasca no responde a un único modelo arquitectónico. Sus características físicas varían también dependiendo de su funcionalidad, de la zona y de la época en la que se construyó. Lo que más diferencia a los caseríos es el momento histórico en el que han sido construidos. Y entonces, hablar de un caserío vizcaíno, un caserío guipuzcoano o un caserío del norte de Álava, de los valles de la Mayona o Ayala o de los valles del norte de Navarra, sin especificar caserío de qué momento histórico, es imponerle una identidad que posiblemente no le corresponde. Los caseríos en cada, tal vez en cada comarca o en cada uno de los territorios históricos, hay momentos más brillantes en los cuales se ha configurado un tipo de caserío que casi ha pasado a representar o a simbolizar a la casa rural de ese territorio, pero es el caserío de una época. Por ejemplo, los grandes caseríos barrocos con arcos del siglo XVII y XVIII del Duranguesado y del Alto Deva, pues casi han pasado a representar al caserío vizcaíno por excelencia. Igual que los caseríos del siglo XVII, de Laburdi y de la Baja Navarra, que están caracterizados por sus entramados en fachadas, son tan característicos, pero son solo los de una época, y los de una época en un particular lugar. Los caseríos que se hacen más tarde son distintos, y entonces hablar de un caserío vizcaíno o guipuzcoano yo creo que no tiene mucho sentido. Es una simplificación que se ha hecho durante mucho tiempo, pero que oculta la riqueza de la realidad, que es mucho más entretenida, más divertida, que hay mucha más variedad de la que pensamos. La distribución del espacio en el caserío ha evolucionado a lo largo de la historia, pero varía poco de una región a otra. Está condicionada por la necesidad de cubrir fundamentalmente las funciones de vivienda, de cuadra o establo para los animales y de lugar de almacenaje y de trabajo. En algunos casos, a través de la entrada se llega a la Escarat. Allí encontramos la Estaulia, Tresnateguía, Celauria y Sucaldia. Esta última, la cocina, era el corazón del caserío, aunque no por ello su estancia más grande. Aunque los caseríos son edificios de grandes dimensiones, el espacio reservado a la familia era muy reducido. La cocina, próxima a la entrada, aunque en ocasiones se encuentra en el primer piso, es la habitación más importante de la Eche o Baserri. Desde tiempo inmemorial, las actividades de la casa se han centrado en torno al fuego que da la vida. En un principio,
El fuego se encendía sobre una losa colocada en el centro de la cocina, encima de la cual pendía un yar. Posteriormente, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, se extendieron las chimeneas de fuego bajo. Durante este siglo se han impuesto las económicas, que permiten ahorrar mucho combustible. Euskal Herrian eta Siberuan, Euskaltik, zian bizitzeko pieza handiena, pieza hartan zen siminea, sutondua. Sutondua zen, bai eta augea, augea untzi sahatzeko harri xabal bat zen, harta hurra isurten zen, eta untziak antzahatzen, eta hurra muria trebezatzez, traukatzez, kanpoa juten zen beha. Ikusten genine, sutonduan kantin, bazen txilo bat, murian eginik, han hautsan ezarteko, hauts zirua deitzen zen, bai eta usu, ikusten genin, lehiopin bat zen, inkatz ezarteko zilo bat, eta hua inkatzua, implikatzen zen, platen lehiopin etxekitzeko. Gentiak behanska heltzen zelaik edo jatea, ordin platuk pausatzen zen han, eta jatekua beti lehiopilua egoiten zen. Ordin, bon, behar deran, sukaltia zela, etxeko piezaik bai implikitzen abukina eta bizitzen zen pieza handiena. La vajilla incluía piezas de cerámica rústica, de madera y a veces de estaño, y se guardaba en un mueble de cocina dispuesto para ello, la alacena. Pero el principal mueble de la cocina era el sisaidu, una especie de banco con cajoneras bajo el asiento y con un alto respaldo en el que se sujetaba una mesa abatible. El sisailu es uno de los muebles preferidos de Juan Gorriti, uno de los especialistas que aún hoy quedan en la restauración y construcción del mueble vasco tradicional. Gorriti ha recuperado varias piezas, como la fresquera en la que ahora trabaja, piezas que en la mayoría de los casos estaban abandonadas en los caseríos de la geografía vasca. Generalmente, suelen ser muebles de grandes dimensiones, por lo cual su trabajo también consiste en crear piezas más pequeñas que se adapten mejor a los espacios reducidos de la actualidad. Para ello, utiliza madera de nogal, cerezo, castaño, roble y boj, materia prima e indispensable que obtiene recuperando la madera de casas y caseríos que van a ser derribados. Parte de su trabajo lo expone en la galería que él mismo ha construido, junto a su casa de Atailo Arribe, localidad próxima a Betelu, en Navarra. Euskal Herriko altzaria da oso popularra, ez? Oso, ez da fina, nola esango nizuke, ba, inglesa eta frantzesa bezala. Gure herriko altzaria, bada oso adibidez, hau da freskera bat, ez? Eta ikusten duzu, nola dago egina, ba, ez da egit, aizkoakin eta zaioakin, baino bihotza handiakin, ez? Ba, maitasun batekin, da hemengo materiak, alkartzen duzu, hemengo
Ba, hori ez dakit nola esan, ba, eskultore bat balen bada mediterranekoa o hemengoa, da desberdina zer ikusten duzun, ala egiten duzun, ez? Ta gure herriko naiz altzaria eta zeramika eta dena da oso 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 aberatsa da, oso aberatsa. Altzarien eta dena, ikusten duzu zehazka bat, ez? Zehazka fine bat, zehazka, ez dakit, ba, ez dakit, ba, estilo inglesa o espainola o frantzesa, ez? Eta ikusten duzu fine dela, baina gurea, gure zehazkak dira, ba, igual, lau eur ekin eine, lau aizko golpeak ine eine, baina dute aberastasune handia dute. La Casa de Gorriti es un buen exponente de la habilidad que el artesano vasco también ha demostrado en la elaboración de objetos de decoración y equipamiento del hogar. Muestra de ello son la variedad de muebles y cerámicas tradicionales que podemos encontrar. Uno de los muebles más singulares que Gorriti ha podido restaurar es esta cama adquirida junto a otras del mismo estilo en un caserío de Gatica, en Vizcaya. Los motivos solares pintados a mano forman también parte de la tradición vasca. Hasta mediados del siglo XIX, la alcoba en los caseríos solía ser una estancia única o a lo sumo dividida en dos habitaciones y se encontraba en la planta baja. Solo en los últimos 150 años se ha comenzado a habilitar dormitorios en el piso superior. Cada una de las camas llevaba sus respectivas fundas dobles de lino, y es que el lino ha sido el tejido por excelencia de la casa tradicional vasca. Hoy, algunos creadores de ropa de hogar tratan de plasmar en sus diseños la esencia de la tradición vasca. Es el caso de Janvier, que comenzó en esta labor hace 16 años, fascinado e inspirado por el diseño de las mantas que portaban las parejas de bueyes hace años. L'idée est venue à partir de cette fameuse toile avec laquelle on recouvrait les bœufs ici dans le pays, qui s'appelle la mante à bœufs. Et toute, j'étais fasciné par l'histoire des rayures du pays. Ces toiles étaient toujours avec sept rayures, un ensemble de sept rayures de couleurs, qui représentaient les sept provinces basques. Et de là est venue l'idée de créer petit à petit des tissus pour la cuisine, la partie de la cuisine, des tabliers, des torchons et des choses comme ça. Et après, petit à petit, toute une collection de linge de maison, pour un côté art de vivre dans la maison. Partiendo de sus primeras creaciones para la cocina, Janvier ha ido ampliando su colección basándose siempre en el diseño de las rayas. Diseño que se realiza manualmente en un telar para posteriormente trabajarlo en otras máquinas automatizadas. Sus tejidos son siempre naturales. Utiliza principalmente la lana, pero también el lino, el algodón y la fibra de ortiga. Durante los primeros años se mantuvo fiel a los colores tradicionales del país, entre los que dominan el rojo, el verde, el azul y el amarillo. Pero en la actualidad, ante la necesidad de vender también al exterior, juega más con los colores para obtener tonos más cálidos, menos fuertes.
La ropa del hogar ha sido durante siglos imprescindible en el ajuar de la novia que iba a contraer matrimonio. Hoy en algunos pueblos de Euskal Herria, como Baigorri, Lekeitio o Leiza, se representa la boda vasca, es decir, una representación del cortejo nupcial. En ellas, junto a los contrayentes, los familiares, el notario, se incluye un carro cargado con el ajuar. Destacan entre los muebles la cama y la cucha. Entre los vascos, la transmisión de la propiedad ha tenido lugar desde la fundación de los primeros caseríos, a favor de uno solo de los hijos, para poder así conservar la totalidad de los bienes de la familia. Los padres tenían la potestad para nombrar a su sucesor, y aunque normalmente el elegido era el hijo mayor, no tenía que ser así siempre. Podía ser una hija y no obligatoriamente la mayor. Este mecanismo de transmisión de la herencia en el País Vasco y en lo que respecta a las provincias integradas en la Corona de Castilla contradecía a las leyes del reino en materia sucesoria. Estas defendían el derecho de todos y cada uno de los hijos a recibir su parte legítima de los bienes paternos. Para solucionar estas discrepancias, se ideó una fórmula a principios del siglo XVI, según la cual se donaba el caserío al hijo designado como sucesor en el momento de su matrimonio mediante un pacto conocido como pacto sucesorio. El nuevo matrimonio se convertía así en el nuevo propietario del caserío, pero a cambio se comprometía a acoger a sus padres bajo el mismo techo y a cumplir otra serie de obligaciones para con ellos, tales como la de cederles en usufructo la mitad de los bienes recibidos. A los demás coherederos se les apartaba dándoles algún dinero o algún ajuar doméstico en el momento en el que abandonaran el caserío. Nere aurretik eskondu zuen arreba, aurra bizi izaten pixkaten hamen egon zuen, eta aurra ni eskondu nintzen nien, joan zuen herri da bizi izatea, eta geho arrezko ba, ni nago hemen. Baina beti ere ni izan nintzen etxerako bezala o maiorazko bezala egon nintzena. Arreba bizi izan zuen hamen, ba, eskondu, ta ni eskondu nintzen arte. De esta manera quedaba conformado el mayorazgo, institución que ha funcionado en el País Vasco con normalidad hasta hace unos 20 o 30 años y que aún hoy se mantiene con cierta regularidad. Sistema osoa horren inguruan dator. Behin eta berriro dator, baserren batasuna, familiaren inguruan, familia komunitate hori, familia horrek bide batez esan dezagun. Egonkortasun handiko familia izango zela. Gaurko dibortzioak eta separazioak eta bananketak ez litzateke posible izango eskema horren barruan. Eskema, zera hori, hausten delako, etenda gelditzen delako, erabat. Baina printzipioz, eskema horren barruan jokatzen da. Baserren transmisioa, osotasunean. Belaunalditik belaunaldira. Ondoren gotzarik baldin badago, ondoren gotza horrek zigurtatzen du. Baserren geroa. Baserria gehien bat, autarkikoa izango litzateke, gehien bat baserriaren unitate bezala hartuta. Eta eskema horren barruan kokatzen da sistema hori. Eta eskema horren barruan kokatzen den sistema hori zuzenbide oso bat da. Eta hain zen ere foru zuzenbide pribatua da. Eta zenbait kasutan sistema hau ez bakarrik baserrietan, baizik eta bestelako esplotazio txikietan, errota, alako kaleko negozio txikietan, batez beharre txikietako negozio bauxe apurretan, eta horrelakoetan ere aplikatu izan da. Ez ordea esateteako Bizkaian hiri handietan. Bizkaian, hiri handietan, betidanik aplikatu izan delako Kastilako legea. Foru-forutik, sortu zirenetik, edo sortuak izan zirenetik, Kastilako erregeak eman zielako hango forua, Logroñoko forua zenbait kasutan, eta gero Logroñoko foruaren aldetik etorri direlako ondorengoak Kastilako legea eta kode zibila. La casa es en la tradición vasca un nido de genios llamados irelu, que casi siempre se encuentran en la cocina o en la techumbre. Para asegurar la tranquilidad de sus moradores y proteger la casa de estas y otras amenazas como la del fuego del rayo o incluso otros peligros imaginarios, los labradores utilizaban todo tipo de métodos.
colocaban en la casa signos y objetos que actuaban como talismanes protectores, muchos de ellos de origen cristiano, como las cruces. También algunas plantas tenían virtudes protectoras, por ejemplo, las ramas de laurel, que bendecidas en la iglesia el día de Ramos, se conservaban en la casa durante todo el año para ser quemadas en caso de tormenta. Los del espino albar, fresno y las hierbas de San Juan se colocaban en la puerta principal y en las ventanas. La flor del cardo silvestre o eusquilore, símbolo solar, se colocaba en el dintel de la puerta. Todo este simbolismo, que en parte viene de la época gentilicia, tiene hoy un contenido cristiano y durante muchos siglos ha ocupado el campo de visión de nuestros antepasados y ha sido la base de su esperanza en un orden superior de justicia y felicidad. Gipuzkoako beterri aldean behintzat ohitura honek jarraitzen du, nahiko finki behintzat fuerte segitzen du. Eta da, Santa Cruz gurutziak jartzen dira, aste santu egunean, erramo behinkatua mostutzen da, horrean izan behinkatzezu, eta gero Santa Cruz egunean, horiek egiten dituzuna da, etxea babesteko jarri. Etxea babesteko bakarrik ez, baita belazeak eta zure soroak eta ondasunak babesteko. Ba, bordetan, bordako zuluetan, osa eta zuluetan, edo etxian ataietan hemen daukazuten bezala, ba, egiten dena da gurutze hori jarri. Hori, bueno, beti erramua edo ereinua izaten da gurutze hori. Gero, San Juanetan ere jartzen da ba, hori lizarra, baina hau da garrantzitsuena behintzat. Ez da hori bakarrik izaten, hori gaina gurutzeak, bueno, baita ere kandelarian egiten dena da askotan laguntzeko, hori laguntzeko egiten dena da kandela tanto bat bota gurutzeari eta hori jartzen da gurutzea kandelakin batera. Horiek nola jartzen dira, etxean ataietan, etxeko atian jartzen dira gurutze nagusia, eta gero ba, leio zuluetan edo goiko ganbarako zuluetan, tximistak esartzeko, talako gauzak, ez? Belazeetan ere bai, makiltxo baten gainean jartzen dira, gurutzea. Bueno, beste ohitura batzuk eba daude, ez dakit, hori Baxena parroaldean, da Xuberoan, da egiten dena da, San Blasertan egiten dena da, ba, zaldian eta bihorren eta izatza mostu erre, eta inkatzakin, ikantzakin erretzen da, eta gero hori botatzen da, hautsa hori botatzen da, soloetan barrena baita ere, soroak bedinkatzeko. Goizean